Nací un 6 de marzo y un 16, a los 10 días me trajeron para acá. Y estoy vinculado, integrado a la sociedad desde ese día. Viví siempre aquí, en esta zona de Soca. Y algunos de nosotros todavía conservamos la idea de que estamos viviendo en el pueblo de los mosquitos. Nosotros llegamos a Soca por un tema laboral. Queríamos estar cerca de los lugares de las carreras de caballos. Hace más o menos 10 años que estamos acá, en la zona. Vine cuando tenía 6 años a vivir a Soca, desde la Cueva del Tigre, desde acá muy cerquita. Papá empezó a trabajar acá, en el cementerio de Soca, y ya me vine a hacer la escuela acá. Yo siempre viví acá, en Soca, en esta misma casa. Y bueno, mis padres también, y como que desde mis abuelos viven acá en Soca. Soca es un pueblo tranquilo, de casi siempre la misma gente, y alguna gente que se va arrimando, pero suele ser un lugar muy tranquilo y siempre las mismas caras, ¿no? Algunas se ven extrañas de vez en cuando, pero si son visitas o gente que viene por algún trámite. Pero además, acá somos generalmente siempre los mismos. Es un pequeño pueblo que tiene todos los servicios y que está a solo una hora de Montevideo. En realidad, de la periferia de Montevideo a 20 minutos. O sea, estás en el medio de la nada, pero muy cerca de todo. Como Soca lo describiría como un pueblo tranquilo. No sé, a mí me gusta vivir acá, porque es bastante tranquilo. Sobre todo. Y está. No es que haya demasiado para hacer, pero a mí me gusta el lugar, es lindo. Es un pueblo que se gestó con las rutas. La carretera le daba la vida, la carretera le daba su forma de subsistir, le traía sus progresos, sus avances, sus noticias. Y bueno, eso lo marcó a lo largo de toda la historia, hasta hace muy poco tiempo, en que la ruta 8 con un nuevo trazado pasa fuera del lugar, pero ya tantos años de ser un pueblo de paso lo ha convertido en eso, un pueblo que está acostumbrado a recibir más que a crear, acostumbrado a que le den más que a crear por sí mismo todo, fuentes de trabajo, fuentes de divertimiento, fuentes de creación. Sencilla, trabajadora, y la verdad que a nosotros, del venir del norte de La Valleja, de Zapicán, nos han recibido como en nuestra casa. Esa es la pura verdad, en todos los lugares, al poco tiempo de estar acá ya nos conocían, nos trataban como si estuviéramos de toda la vida acá. Es un pueblo que viene mucha gente nueva, se establece y enseguida se hace parte del pueblo. Nosotros ya nos sentimos parte de Soca. Somos de Zapicán, pero nuestra casa también está acá. Y el habitante de Soca, y siempre con su tranquilidad y movilizándose a trabajar a otros lados, porque a veces no hay
el suficiente trabajo acá, hay que salirlo a buscar a otro lado, hay gente que va a Montevideo, otros que van a la costa a trabajar. No es una gente que salga mucho, no participa mucho de los eventos sociales. Soca es medio lento en eso. Cuando se hacen eventos sociales o cosas de esas, no es muy participativo, no participa mucho la gente. Excepto carnaval, que sale todo el mundo. La gente de Soca ahora en los últimos años ha cambiado. Ha venido mucha gente por diferentes razones, pero a lo largo de su historia, cada vez que hubo una obra pública importante, como la construcción de puentes, como la construcción de carreteras, como la construcción de nuevos trazados, trajeron nuevas familias que se incorporaron. Y algo tiene el pueblito que mucha gente se afincó y se ha quedado y ha formado su gente y su familia y llevan su vida acá en el pueblo de Mosquito. Aquí en la radio hemos tratado en un programa que se llama Avenida Zenón la parte de Soca, como la historia, ¿no? Después se llamó el pueblo de los Mosquitos, que creo que nunca fue, y después finalmente Dr. Francisco Soca. ¿El por qué? No lo sé, sinceramente. Sí, el nombre del pueblo por Francisco Soca. Mozoca se llama Soca por Francisco Soca, que no sé mucho de él, pero su hija, por ejemplo, era Susana Soca, que fue la que creó, no sé si conocen, una iglesia que hay al lado de la escuela, que tiene forma de cruz vista desde arriba. Y la escuela tiene el nombre de Luisa Blanco Acevedo, que era la esposa de este hombre. Se podría llamar Soca como se podría llamar Danilo Astori, este pueblo. Soca, vicepresidente de la República, el doctor Soca me estoy refiriendo, vicepresidente de la República, un personaje del Partido Colorado, muy ligado a José Valle y Ordóñez, fallece y es homenajeado y resaltado su figura por el Partido Colorado. Entonces al Partido Colorado se le ofrece elegir el nombre de un pueblo del Santoral de Canelón. En ese tiempo ustedes también tienen que ver que hay un asociado, esto que le estoy diciendo, a un empuje del vallismo y una detracción del poder de la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica se ve despojada de uno de los pueblos del Santoral. El pueblo Santo Tomás de Aquino pasa a llamarse Doctor Francisco Soca. Con el entorno, el relacionamiento a veces de la gente que va y viene, ¿no? Eso es importante, ¿no? La gente, muchos van a trabajar a Montevideo, yo en mi momento también, viajaba los fines de semana y después viajaba a diario. También con la floresta, el vínculo es también trabajo, muchísimo, muchísimo trabajo. Atlántida, yo qué sé. El relacionamiento lo hace la gente, me parece, ese relacionamiento continuo. Acá de Soca hay mucha gente que
que trabaja en otros pueblos, en la franja costera en el verano fundamentalmente, lo que es La Floresta, Costa Azul, todo eso, mucha gente de acá es como la clase trabajadora que va a esos pueblos. Con Montevideo, sí, hay mucha gente que estudia en Montevideo, lo puede hacer viviendo acá, lo hacen, van a estudiar a Montevideo y viven acá, hay profesionales. Ojo las patas, vale. Ponete por ahí, Eva. Los uruguayos tenemos como un garra charrúa, le dicen. La verdad que los uruguayos que han salido de acá de Soca, que han encontrado trabajo en el rubro ecuestre, se han destacado. Han logrado conseguir buenos trabajos, se han destacado con sus patrones, han progresado y han dejado bien parado a Uruguay. Yo creo que los uruguayos somos... hay varios matices, pero creo que somos generalmente bastante parecidos. No somos calentones a veces con el tema del fútbol, nos enojamos, pero tampoco tanto. Y los uruguayos somos como muy tranquilos, muy entre nosotros, así, no sé. Brasil, por ejemplo, es como que tiene de todo. Entonces pueden decir en voz alta todo lo que quieran, todo lo que son, porque es como que tienen. Y Argentina es lo mismo. Está obvio que les gusta mucho más también decir lo que son. Y nosotros es como que no, como que está. Y está, y obviamente para mí es como hogar, significa mi casa. Somos un país tradicionalmente conservador y que le cuestan mucho los cambios, aunque los produce, pero le llevan tiempo. Otra gente cambia muy rápido, nosotros nos lleva mucho más tiempo cambiar. Y tenemos pros y contras. Yo con un corazón uruguayo digo que me gusta como somos. Nosotros tratamos de ser positivos, pero si vos me decís sí, en lo general, de repente decimos no, esto no se puede, no, nosotros no, pero ¿por qué nosotros no? Sí, nosotros lo logramos, nosotros somos una potencia mundial en lo ecuestre, lo somos. En el enduro, lo somos. Thank you.
La política es condicionante de nuestra vida y, por lo tanto, la actividad más importante en general. Yo creo que la política en sí, lo que pienso yo, la política en mí, convivo con ella, sinceramente no me interesa. No le presto, pero voy a votar porque es obligatorio y ya te digo, a veces pago la multa. Pero no convivo, sí, porque tenemos todos que convivir, pero sinceramente no me interesa, me parece algo muy, muy sucio, muy nefasto. Ese es mi pensamiento. No es que tenga ideas demasiado definidas todavía, pero sé que me interesa y me importa bastante, y lo veo bastante cotidiano, sí, de que está en todos lados, y bueno, y pienso bastante en eso. Y porque me parece que para todas las decisiones que tome a lo largo de mi vida, va a estar presente las ideas que tenga. No sé, un poco complicado, que es el amor. Pero, no sé, supongo que es encontrar cosas en otra persona que no encontrás en vos y que necesitas para compartir. Y el amor hay que tenerle a todo. Yo me parece que, capaz que no es solo la pareja, sino el tema del amor a lo que uno hace también. Si no le pones un poco de amor a todo lo que haces, estás en el horno. El amor, para mí es mi familia, pero ya sea mi pareja, mi esposo, Martín, y mis hijos, Valentina y Juan Martín. Yo creo que cuando uno es madre, los hijos adelante de todo. Ese es el amor. Thank you.
Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes. Así comienza una nueva mañana aquí en la 89.1 Cauces FM desde la ciudad de Soca para todo el sureste de Canelones. Espero que hayan arrancado una linda mañana hoy, con linda temperatura, bastante agradable esta mañana. Estaremos compartiendo un poco de música, también la información local y de la zona y, como siempre, la presencia de ustedes con sus mensajes a través del... las dos líneas telefónicas aquí de la emisora. Los esperamos a ir compartiendo juntos la mañana, hasta el mediodía, aquí en la 89.1 desde la ciudad de Soca para todo el sureste de Canelones. Ya vamos con música, así empezamos a ir armando el programita como todas las mañanas, juntos acá en la mañana de la radio. La amistad para mí creo que es un valor importantísimo y súper necesario. Y sí, es verdad, con la radio a veces no podemos creer que la gente que considera amigo, esa gente a veces que está sola también, que nosotros somos su compañía, y a veces me parece a mí que la amistad y la radio hace un vínculo de amistad, forma un vínculo de amistad, es lo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros tenemos gente que nos conoce, que nos llama, que nos ve de otros lados muchas veces, que nos, ¿viste? Y te ve y te dice, ah, oh, vos sos de la radio, yo escucho. Entonces se genera esa amistad, importantísimo. Me parece que es una de las cosas esenciales en la gente para estar mejor quizá de lo que estamos. La amistad es un valor súper importante, sí. Los amigos son la familia que tú elegís. Para mí, la amistad es estar siempre para otra persona de una manera bastante incondicional y tener la capacidad de entender a la otra persona. Y siento algo que es difícil, que es un lugar que no te podés despegar. Te vas y extrañas horrores. Y yo, que me tuve que ir por trabajo y venía solo los fines de semana, no deseaba que sea llegar el fin de semana para venirme a Soca, a mi pueblo, como le decimos. Sí, lo llevas en el alma, lo llevas en el corazón. Bueno, me gusta pila Soca. Lo siento como mi casa, porque puede ser porque viví siempre acá y estoy súper acostumbrada. Y al ser capaz un poco más alejado o diferente de otros lugares, por ser chico y todo eso, me costaría acostumbrarme a vivir en otro lado. Entonces me gusta bastante. En este siglo, Soca se está transformando, está creciendo y lo vemos pujante, lo vemos con ganas, vemos a la gente distinta, vemos a la gente estimulada, y yo capaz que empezó el proceso ese de revertir, en el que Soca esperaba que todo viniera de la carretera, que todo viniera del tránsito. Le tengo cariño al pueblo. Le tengo el cariño al pueblo y a la gente, porque desde la veterinaria, la barraca, la estación, la panadería, en todos lados, te hacen sentir como que sos de acá. Ya me siento parte de Soca. Mis amigas toda la vida vienen a la floresta y me dicen, ah, ¿vas a estar en la floresta? Y yo, no, yo voy a estar en Soca. Tengo como una diferencia con eso. Me gusta decir que soy de Soca. Dicen que yo paso mal y que del arte no vivo, que me voy a morir de hambre con la mujer y los hijos. Puede que tengan razón, porque he pasado mucho frío y me han quemado los veranos cantándole a los amigos.
¿Cuántas veces sin comer, compartiendo un vaso de vino? Pero no tengo complejo y envidioso nunca he sido, orgulloso de mi ser y el que tiene nada envidio. Yo también podría tener, si aprovechar ese ritmo de cantar lo que no es, dándole otro colorido, olvidando la pobreza y aún negando el sacrificio de la gente que trabaja en este país tan rico. No puedo callar entonces cuando el que sufre es un niño, ni puedo culpar la madre cuando no sé si lo ha visto, y el niño no tiene culpa si el padre fuera un bandido. Y si a alguno le molesta esta verdad de que digo, que quieren hacernos creer que ser pobre es un delito, que pobre el que no trabaja, es un cuento muy ridículo. Acá se condena al pobre y el trabajo es el castigo. Acá yo conozco ancianos que trabajando han vivido analfabetos, incapaces por no conocer un libro, pero guapos para el trabajo y con semejantes físicos que han sido siempre explotados, ganando un salario mísero. Y luego al llegar a viejo y el patrón ya enriquecido, muy modesto lo despide, haciéndole un cuento lindo: usted se va a jubilar. Jamás no tiene ni un vicio, pero él no pagó la caja, ni llenó ni un requisito por no conocer las leyes de los hombres instruidos. Cuando en mi patria oriental no existan estos mendigos, se respeten los derechos, se eduquen todos los niños, los verdaderos patriotas, vamos a vivir tranquilos.